sección Mi Barrio nos vamos a ocupar de las vacaciones, pero de lo que gasta la gente en vacaciones. Hicimos una recorrida por la calle Corrientes para ver cuánto gasta una familia en vacaciones. Mirá. ¿Cuál es el plan? Plan, teatro, almuerzo, que ya está, y alguna otra cosa, alguna golosina y demás. ¿Cuánto más o menos? O sea, ¿hoy cuánto tienen destinado a gastar? Y entre ya alrededor de 1.500 pesos. Sí. Un poco más también. Y bastante caro porque te pidan entre que vas al teatro o al cine, después algo para comer, después si ven algo, algún juguete, quieren también. Y alrededor, no sé, 2.000 pesos ponele. 2.000 pesos mínimo. Entre la comida, las cosas, seguro. Ponele por día entre almuerzo, entre si te tenés que comprarle algo, y 6.000 pesos. Menos de eso. Recién vimos una obra y 400 pesos por cada uno nos cobraron. ¿Y es de que sumarle taxi, sí, o cena? Ahora tenemos que ir a comer algo, y sí. Pero nosotros tenemos una nena sola. A los papás que tienen varios se complica más. Salimos y qué sé yo, a lo mejor el viernes que viene un rato más, pero ya ahí ya llevo un par, que no gastar plata acá, si no, no hay bolsillo que aguante. Las entradas están entre 800, 1.200 más o menos, por persona. Los chicos les da hambre, les da sed y terminás comprando en algún lugar, ya sea una golosina o entras y digamos vas a una cafetería y bueno, y ahí todo suma. Todo suma. ¿Tema de movilidad? ¿Vinieron en auto, en colectivo? Nosotros tren. Vinimos en auto, sí. ¿Tema de estacionamiento? Carísimo, carísimo. Un poco caros para las obras de teatro para los chicos. Me parece que para una familia es inaccesible. Nosotras vinimos las dos solas, pero para cuatro es mucha plata. Yo no soy la mamá, soy la tía abuela, así que... Un día paga la tía abuela, otro día paga la abuela. También. Te repartís un poquito. Hoy salimos a caminar, a pasear, y para mañana estamos armando un plan sin costo. ¿Cómo es? Contame cómo es el plan sin costo. Mañana vamos a la Usina del Arte, que tiene actividades gratuitas para todo el día. Y recién vimos que está Hansel y Gretel en el Teatro de la Ribera, que es todo ahí en la zona, que también es sin cargo, así que estamos armando el día de paseo sin costo. ¿El tema de el ir a comer, todo eso se suma también cuando salen? No, salimos con provisiones. ¿La tenés todo estudiado? Sí, hay que hacer economía de guerra. Se hace lo que se puede, poco a poco y... ¿Ustedes cuántos son? Nosotras tres, pero ahí hacen como combos y... Son las tres entradas por 500, 600 pesos y me respiro un poquito más. Nosotros venimos de Cañuela, desde ayer hasta hoy gastamos como 4 o 5 mil ya, todavía no terminamos. Y ahora salimos a caminar y a mirar y a buscar precios, nada más. ¿Y qué estuviste viendo? ¿Qué encontraste? A Jardines de Nice. Pero ¿cuánto se pueden entrar? Y en entradas como 3 mil pesos y después allá los gastos, 2 mil pesos más o menos. ¿Qué incluye? Las entradas para las cuatro, porque estaba también la abuela, y después los gastos ahí adentro, una coronita, una varita. Nada. ¿La comida, ir a comer afuera y eso? No, nos venimos a la casa de la tía. Bueno, me parece, Agus, que es el ingenio de los padres en ver y las variedades, porque hay muchas cosas que también son gratis y podés mezclar con las de calle Corrientes y otras actividades gratuitas. Y esto de llevar la comidita, viste, también está bien. Aporta. Pero ¿qué pasa con los empresarios? Está Julio Bazán recorriendo calle Corrientes para contarnos ahí cómo están viviendo ellos estas vacaciones de invierno. Julio, ¿cómo te va? Hola, Domi. Corrientes peatonal de Callao al Obelisco desde las 14 hasta las 2 de la mañana y vacaciones escolares. Los paseantes, la gente se divierte y los comerciantes. Tenemos la Corrientes novedosamente peatonal y vacaciones escolares y bajo consumo. ¿Y se van a salvar en estas dos o cuatro semanas? Bueno, salvar no nos vamos a salvar en dos semanas. Sí ayuda, es un estímulo y esperamos que los turistas estén conformes y vengan, y los chicos de las vacaciones vengan mucho a los espectáculos y le pidan a los papás que los traigan. Pero ya empezó el flujo, ¿no es cierto? Sí, empezó desde principios de julio a haber más afluencia de gente y fundamentalmente la verdad que nos sorprende la cantidad de turistas, que hay muchos de Brasil
que viene. ¿Del interior? Del interior también, cuando empezaron hace dos semanas atrás las vacaciones de invierno de los chicos, porque están desfasadas con respecto a la ciudad y a la provincia de Buenos Aires. Y bien, y con ganas de consumir, así que bienvenidos todos. ¿Qué expectativas, qué experiencias hasta ahora? Hasta ahora muy positivas, con toda la gente que ha venido de Córdoba, San Luis, Rosario, y además somos la calle Corrientes. Corrientes, que somos nosotros y el mundo, no solo viene gente de la provincia, sino que también viene mucho turismo. ¿Qué más haría falta? ¿Qué más haría falta? Y qué sé yo, más iluminación quizás, un poco, pero la verdad que las críticas mucho no. ¿Y el subte? Y el subte muy bien. Qué sé yo, la verdad que toda la conectividad excelente, la verdad que sí. El cambio de peatonal fue, la verdad que fue un éxito. Mira, Alejandro González, vienen de un premio importante. Sí, venimos ahí de ser premiados en la Comic Con por la mejor comiquería del mundo, que para nosotros es muy importante. Y bueno, yo creo que también eso suma mucho a la afluencia del público acá a la Avenida Corrientes, porque hay mucha gente que viene especialmente a ver nuestro local. Y el producto que vendemos, que es algo particular, son solamente historietas. Bueno, en resumen, optimismo entonces. Sí. Ahí está entonces, Domi. Hay optimismo de los comerciantes, quieren que Corrientes recobre ese mítico esplendor, sí, que vuelva a ser la calle que nunca duerme, pero sobre todo que las ventas despierten, Domi. Exactamente, Julio, gracias. Vamos a volver en calle.